denuncias. A continuación le presentamos un bloque de denuncias a petición de nuestros televidentes. Habitantes de la aldea Suyapa, sector 1, le hacen el llamado nuevamente a la cuadrilla de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que un poste de madera está a punto de caerles encima, y que no solo se acuerden cada vez que van a dejar el recibo de cobro, sino también para dar un buen servicio. Los de aldea de Suyapa, sector 1, tenemos años de estar denunciando un poste que ya nos va a caer como de sombrero, más bien aquí en las casas. Así como vienen a dejar recibo para que uno esté puntual pagando, así queremos nosotros que también nos hagan caso en venir a cambiar este poste aquí, que es un peligro para varias casas. En problemas se encuentran los vecinos de la calle principal del Manchén por una tubería de aguas negras que está quebrada desde hace aproximadamente un año, y cansados están de hacerle constantes llamados al personal del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sana. Asimismo, una vivienda se ve afectada por la humedad. Aquí se le ha hecho el llamado al Sana para que vengan a arreglar esta tubería que está quebrada, que es parte de la calle. Y no han venido, solo vienen, miran y se van, y yo creo que ya lleva más de un año, se podría decir, que ya está las aguas negras que están haciendo aquí, y la gente, los vecinos, dicen que es de aquí de la casa y no es de la casa, que realmente es de la calle, que está quebrado el tubo. Y hay una señora, que no le sabría decir el nombre, que viene, echa cemento y obstruyó más bien el paso del agua, y como están viendo, de la alcantarilla de donde sale el agua, las aguas negras. Entonces se le hace un llamado a Sana que vengan a arreglar, que ya solo vienen a ver, pasan de paso y no hacen nada, pues. Porque tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias, con las imágenes de Alejandro Irías, la edición de Danilo Rosado, les informó Jocelyn Flores. ¡Denuncias!